Estamos aquí en otra transmisión en vivo. Hoy vamos a realizar un corte Love Pixie. Espero que se conecten para que vean este paso a paso. Estuve en el video anterior preguntándoles a muchos de ustedes que si querían los videos como lo vamos a realizar el día de hoy. La mayoría me dijo que quería el video paso a paso y es lo que vamos a hacer este día. Me encanta recibir sus comentarios, me gusta que me hagan sugerencias de qué es lo que quieren que yo realice, cómo lo realice. Y estoy siguiendo paso a paso cada uno de sus comentarios. ¿Quieren ustedes ver cortes, pero que sean cabellos cortos? Como les comento muchas veces, es difícil encontrar personas que quieran cortarse el cabello pequeñito. Sí hay, pero hay que encontrarlas. Voy a estar haciendo por medio de Facebook dinámicas donde vamos a sortear cortes de cabellos para que una de ustedes pueda ser modelo quizás el próximo martes. Así es que estén pendientes porque voy a hacer este tipo de sorteos para las personas que quieran participar con algún corte de cabello. Recuerden que estas transmisiones en vivos solamente vamos a estar realizando por el momento cortes de cabello, que es lo que más les ha gustado en este momento. Y los diseños de imagen, pues vamos a irnos paso a paso. Vamos a hablar de qué tipo de tonalidades mezclo para conseguir alguna coloración, en qué etapa vamos a dejar la decoloración, todos esos detalles para ustedes que me siguen, podérselos dar y que sea más fácil de captarlos. Bueno, pues les voy a presentar a mi modelo. Ella ya ha estado también conmigo, es una chava que la verdad me ayuda mucho porque es la que me produce los videos. Es la que se encarga de todos esos videos que subimos nosotros. Eva es la que los produce. Y a ella le gusta estar cambiando constantemente, y eso a mí pues me fascina. Bueno, pásale, Eva. ¿Me pasas la caja, por favor? Quiero que vean ustedes algo que es muy importante al momento de realizar el corte de cabello. Tenemos que checar, recuerden, la textura, si el cabello es delgado, si es grueso, si es ondulado. Vamos a ponerla así para que tenga mayor visibilidad. Si el cabello es... Eva, te vas a levantar un poquito para que veas todo. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que ustedes deben de checar. Igual, al momento de realizar el corte, tenemos que valorar qué tanto volumen tiene el cabello y si el corte que vas a realizar, tu modelo lo va a lucir perfecto. Porque miren, llegan muchas clientas y te traen la fotografía del artista del momento y quieren exactamente ese corte o exactamente esa coloración. Pero resulta que no tienen la textura del cabello de la modelo, no tienen el tono de piel del artista que nos muestra la foto. Entonces, debemos nosotros, a lo mejor, no podemos realizar exactamente el corte porque el cabello no nos lo permite, ni la coloración, porque quizá la modelo es muy, muy blanca y tú eres muy morenita. Entonces, tenemos que buscar la armonía del cabello con el rostro. No, así está bien. Se lo vamos a cortar en seco a Eva. ¿En qué me baso para cortar el cabello? En ocasiones mojado, en ocasiones seco. Cuando lo hago mojado es cuando el cabello es como muy crespo, muy esponjado, o que quiero conseguir esas melenas bien parejas, bien definidas. Me gusta hacerlo en cabello mojado. Cuando no hay mucha cantidad de cabello, yo puedo hacerlo en seco también. El corte que voy a realizar es un Love Pixie. Vamos a hacer nuestras divisiones de esta forma, de oreja a oreja.
Igual vamos a hacer nuestra división de coronilla a nuca. Voy a tomar mi primer sección y lo voy a hacer en B. ¿Correcto? De forma sesgada. Sujeto y hago mi siguiente sección de esta forma. Este corte se llama lock bow porque es un poco, no es el, oh, pixie, perdón, lock pixie, porque no es tan corto. Voy a hacer esto, voy a unir el cabello al centro y voy a cortar hasta aquí. Un poquito más al centro, dependiendo del largo que ustedes quieran. Aquí yo quiero que el cabello me quede desvanecido. Ahora, con Eva yo voy a usar la tijera porque su cabello es muy delgado, tiene decoloración. Si yo utilizo la navaja, puedo romper este cabello. Recuerden que la navaja yo les recomiendo que lo utilicen en cabellos medianos o gruesos. En cabellos delgados, yo en lo personal la evito. Aquí lo que yo estoy haciendo es desvaneciendo el cabello de esta forma para darle el acabado de la nuca. Van a deslizar suavemente de esta manera. Y así ustedes van puliendo la nuca. Lo jalamos hacia el lado. Ay, perdón. Eva tiene el cabello sumamente delgado para ese cabello de bebé. Saco mi siguiente sección igual, de manera sesgada. Y sujeto el cabello. Aquí tenemos la siguiente sección. Bueno, voy a jalar el cabello todo hacia el centro. Miren, de qué forma. Y el largo aquí está, el que yo dejé de la nuca. Quiero que lo observen. Aquí está, miren. Es este. Este. Aquí está. Voy a cortar con la punta de la tijera a ese mismo nivel. Y a 90 grados. O recto, como gusten, porque hay personas que quieren que les hablemos en grados, así, hacia el frente. Soltamos el cabello y hacemos esto. Voy a empezar a jalar, me voy a atravesar esto, de esta forma, y voy a hacer esto igual. Si observan, yo hago el cabello hacia el centro y lo desvanezco. Igual, de esta forma, lo voy a hacer hacia el centro y lo voy a desvanecer. Sección.
hacer una sola sección, ¿ya? Voy a hacerlo, voy a hacer al centro. Aquí está mi guía, miren, quiero que observen. A ver, ¿sí la ven? Aquí está. Mira, Héctor, quiero que lo pongas. Aquí está. Voy a cortar igual a 90 y voy a cortar. A partir de esta sección, yo voy a tomar mis secciones de esta manera, las voy a elevar a 135 así y voy a cortar las puntas que sobren. Voy a jalar hacia el centro y cortamos todo lo que sobra. Ahora vamos a pulir otra vez de esta forma hacia el centro y hacemos esto. Con este corte el cuello de Eva se va a estilizar más, es por eso que yo estoy tratando de dejar estos cabellitos largos. Queda el cabello con volumen, se observa, va a quedar con volumen y texturizado de la parte baja. Ahí está. Recuerden que al momento de texturizar, ustedes van a jalar el cabello hacia el centro. Así. Se acomodan de una manera increíble. Pregunta Ivonne, ¿si para desvanecer es con tijera microdentada o de filo? Yo lo estoy haciendo con tijera de filo. Yo te sugiero que para hacer este corte es mejor lo realices con la tijera de filo. La parte de la coronilla, esta parte, miren, fíjense, yo la voy a elevar, a 180 grados. Aquí yo no voy a tomar como guía esta parte, no. Esta yo ya la quiero más larga. La voy a elevar a 180 grados y voy a cortar como 4 centímetros o 5, así. Con la punta de la tijera. Después, 90 grados. Y ya me queda más larga. ¿Y qué vamos a hacer? Igual vamos a unirla de esta forma. Tomo cabello de acá y jalo hacia el centro y corto puntas para unir el corte. En el caso de Eva, yo debo de buscar crear volumen. Jalo hacia el centro. Tiene poco cabello, yo tengo que buscar crearle volumen. Vamos al siguiente lado.
jalo hacia el centro y cortamos puntas. Siguiente lado, jalo hacia el centro y cortamos puntas. Después voy a tomar todo el cabello, mira, todo el cabello, todo, al final, y vamos a cortar lo que sobra, con la guía de la nuca, ahí está. Ya se acomoda el cabello, le creamos volumen a Eva. Estas puntitas que me salen aquí, yo las voy a desvanecer de esta manera. Siguiente lado igual. Esto que me sale acá, lo vamos a desvanecer. Ahora nos vamos a ir a la parte de enfrente. Creo que vean que creé volumen en la nuca, en la coronilla, perdón, de Eva. Y aquí me quedó más desvanecido. Vamos a tomar, checar bien. Ahora vamos a irnos a este lado. Este corte es ideal para los rostros redondos, ya que ayuda a perfilar mucho el rostro. Vamos a hacer una división de este lateral. Y quiero que observen, voy a jalar el cabello hacia atrás, bien hacia atrás. Y voy a unirlo, miren, fíjense. Aquí está la unión y lo voy a cortar así. Después, este mismo cabello lo voy a jalar hacia el frente y lo vamos a unir de esta forma. Vamos a cortar esa punta que sobra. Ahora lo voy a levantar y vamos a cortar estas puntas. Pueden hacerlo así, dependiendo del largo que quieran ustedes. Y ya queda la patilla. ¿Lo quieres bien corto de la patilla o no muy corto? Bueno, no muy corto. Tomo el cabello este igual, hago el mismo. Le elevamos a 180. Esto, al momento de yo de elevarlo, hace que la parte baja me quede más corta y es ahí donde se me da lo texturizado. Volteamos. A ver el corte este seco, que padre se ve, es un corte que luce mucho. Aquí en las patillas vamos a estoy cortando con la punta de la tijera para darle la forma. ¿Qué significa lo está cortando seco? Porque es cabello delgado, es poco y tu cabello es poco y quiero yo ver cómo se acomoda, por esa razón lo estamos cortando en seco. Lo puedes cortar en mojado o en seco. Aquí está. Ahora nos vamos a ir con la parte que vamos a dejar más larga.
Voy a sacar mi sección. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, si el corte puede ser más largo. Sí, claro que sí, puede ser más largo. Este es un pixie largo, porque realmente los pixies son mucho más cortos. Vamos a con la parte de atrás. Elevamos a 180 y cortamos. Ahí, María, que si este corte le queda a personas que tengan mucho cabello. Sí, también. Desvanecerías más. Aquí lo único que depende, yo a Eva no le estoy desvaneciendo tanto cabello porque yo lo que quiero es generar volumen. Pero si tiene mucho cabello, este corte queda muy bonito también. Nada más vas a desvanecer más. Miren, quiero que observen este lado, lo vamos a dejar así larguito para que las mejillas de Eva se vean más suaves. Bajamos la siguiente sección. Y checamos acá abajo. Con la punta de la tijera. Nicolás José está mandando saludos de Argentina. Ay, saludos Nicolás José, gracias por seguirnos. El fleco, aquí le voy a hacer un fleco a Eva que va a ir de corto a largo. Vamos a peinar la parte del frente y vamos a cortar con la punta de la tijera. Y aquí jalamos el cabello hacia la nariz y cortamos estas puntas. Otra. Igual, vamos a hacer el cabello hacia la nariz y cortamos estas puntitas. Todo lo vamos a hacer hacia la nariz. Aquí está. Peinar, finalizar, vamos a checarlo todo, que no salgan puntas y vamos aquí a retirarlas. Con este corte, Eva se va a ver con más cabello. Y su cara se va a ver más suave. Esto ustedes lo pueden peinar hacia el frente. ¿Le puedes decir ahora que venga ahí? Hacia el frente y con eso vas a texturizar. Una vez que encuentres la forma de peinarlo, te vas a encantar con estos cortes porque son sumamente prácticos, fácil de peinar, de moldear. Vamos a realizar el secado porque quiero que vean cómo lo vamos a realizar. Vamos a utilizar Sculpting Líquido de Yenvi. Es un gel que da volumen, no contiene alcohol. Para estos cabellos es buenísimo porque no lo deshidrata, al contrario, al momento de aplicarlo es como si estuvieras aplicando un hidratante. Se los voy a mostrar. Esto es Sculpting Líquido. Lo vamos a aplicar. Espero que me acompañen a ver el secado. Quiero que vean lo padre que queda este corte. Y si observaron, pues es muy sencillo. Y todas las que están siguiendo este paso a paso pueden parar el video. Recuerden que un momento más ya lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerden que martes y viernes estamos subiendo videos
y que están hechos especialmente para ustedes. Entonces necesito sus comentarios, que me comenten qué es lo que quieren que yo siga realizando para ustedes. Yo lo... Bueno, vamos a realizar el secado. Aquí, así, ¿verdad, no? Y luego, no tanto. Aquí nada más se le da el volumen, esto lo quiero así, así, y esto acá. A ver, necesito que me hagan preguntas, ya puedo contestar preguntas. Vamos, van a estar secándole el cabello a Eva. Quiero que... Me llama la atención la forma como toman las tijeras, ya que no es... A ver, claro, no. Lo de las tijeras, lo que pasa es que muchas veces cuando están grabando, cuando se está grabando, la forma en que se acomoda el teléfono, que estamos acomodados, quizás tú ves las tijeras que están como al revés. Es como cuando te ves en el espejo y la mano derecha la ves de una manera diferente. Eva, tú Norma Lorenia, ¿qué es aplicando el cabello? Aplicamos esculpe líquido. En lugar de mousse, a mí este gel me gusta porque no contiene alcohol. Es un gel hidratante que te da volumen y te protege el cabello al mismo tiempo porque es un termoprotector. Más bonito. Gladys, que si dónde puede comprar los productos. Los productos nosotros te los podemos enviar desde dentro de México. No contamos con envíos al extranjero porque como son líquidos, las paqueterías no nos permiten enviar líquidos. Es por eso que estamos teniendo ahorita un poco de problema para hacer envíos fuera de México. Térmico, estos cepillos te generan volumen, pero sí es importante que tengas cuidado porque como están hechos de lámina, estos se calientan mucho y funcionan como si fuese una tenaza. Entonces hay que tener cuidado con ellos porque si no lo sabes utilizar y dejas mucho tiempo la secadora sobre el cepillo, puedes dañar el cabello. Este peine es un peine Denman. Este es para volumen en raíces. Este peine, la verdad, que es un comodín que particularmente me gusta mucho porque puedes conseguir mucho volumen en raíces. Thank you.
hacer? En todo tipo de cabello, puedes utilizar cabello lacio, cabello ondulado. Lo único que tienes que hacer es buscar hacia dónde está la caída del cabello y en función de este hacer el resultado. Se ve muy padre cuando generamos volumen en la coronilla. ¿Y así para qué tipo de rostro? Este corte le va a todos los tipos de rostro. Si tienes un rostro ovalado, pues lo vas a lucir impresionante. Y si tu rostro es redondo, con el desgraciado de la parte de frente, puedes conseguir fabricar contracciones. Igual, si tienes tu cara muy redonda y quieres alargarla más, con el volumen la alarga. ¿Quieren un tutorial de extensión de cabello corto con mechas una por una? Ya subimos un tutorial de extensión. Ahí lo puedes encontrar en mi canal, la técnica de aplicación de volumen, y si tienes algún tipo de caída también te ayuda a prevenirlo. Y si quieren un tratamiento ustedes que realizan muchas decoloraciones, también está de deshidratado. Recuerden que contamos con el tratamiento de botox capilar. Este es un tratamiento que les va a ayudar mucho a rellenar la hebra capilar por dentro. Cuando nosotros nos hacemos exceso de procesos químicos en el cabello, lo que vamos haciendo es extrayendo todos los nutrientes de este y el cabello se va debilitando, se va rompiendo, se va haciendo crespo, tiene frizz. Es porque el cabello está completamente hueco y no tiene cuerpo. Para este tipo de cabello yo les recomiendo el tratamiento de botox de Yelvis, que les va a ayudar mucho a recuperar su hebra capilar. Es un tratamiento de verdad profundo que les recomiendo que vengan y que hagan en mi aplicación acá en el salón, porque es muy común que nosotros nos encanta estamos realizando trabajos en de color en el cabello constantemente y nos olvidamos de los cuidados del cabello. Recuerden que si tú quieres tener un cabello saludable, una vez que te has realizado
Quiero que, a ver esto. Ya esto. Quiero que vea la nota. Vamos a aplicar un poquito de spray de fijación extrema para dar un poquito de fijación en su raíz. Quiero que observen, bueno, no voy a aplicar nada mejor, para que quiero que vean cómo quedó el cabello normal. Esto es lo que les digo, estos cortes se ven padres cuando tienen este texturizado en la parte baja de la nuca. Aquí nosotros podemos hacer un poquito de crepé para conseguir un poquito más de volumen aquí y lo peinamos así hacia atrás. Vamos a hacer frente esto y la parte del frente, vean, le corté un ligero fleco y dejamos largo. Este lado lo dejamos largo. Y este lado es más corto. De un lock pixie suave, con esto pueden generar ustedes volumen. Si tienes muy poquito cabello, te recomiendo estos cortes porque te van a dar volumen, va a lucir tu cabello mejor. Y en el caso de Eva, desvanecimos un lado más, un poquito más, es este, y este lado lo dejamos más largo. Aquí nosotros podemos aplicar spray, dar crepe y todo, pero no quiero en este momento, quiero que ustedes vean cómo queda el cabello natural, cómo le va a quedar con un secado natural. No vamos a aplicar volumen, no vamos a aplicar nada. Así es que espero los comentarios aquí abajo. Recuerden que yo estoy fascinada de estarles transmitiendo mis conocimientos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Les mando un beso a todos.